Hola a todos, bienvenidos a Enrique más cerca. Hoy hablaremos de un tema que bueno, es muy recurrente y que tiene que ver con las relaciones familiares, con las relaciones interpersonales, en definitiva los encuentros y desencuentros que pueden llegar, de, llegar y que tienen que ser necesarios siempre cuando tenemos una relación pues que estamos involucrados de alguna forma familiar, familiarmente y emocionalmente. Entonces, vamos a hablar de, de evitar los conflictos familiares. Antes que nada tenemos que comprender que los conflictos no son ni buenos ni malos, sino que son necesarios y que no hay que evitarlos, sino saberlos gestionar, que en definitiva es lo que trataremos hoy en ese ritmo más cerca. Porque en definitiva los, los conflictos eh, siempre nos hablan de nosotros y de las relaciones interpersonales y cómo realmente podemos mejorarlas, ¿no? Por eso, cuando alguien me dice que no tiene conflictos con su pareja, o con su madre, o con su padre, o con sus amigos, yo siempre les digo lo mismo: debes estar muerto, ¿no? Porque los conflictos no solamente no se pueden evitar, sino que los hemos de aprender a utilizar como un tesoro para conocernos mejor a nosotros mismos y conocer aquella parte que si no fueran por los demás nunca sabríamos que está en nuestra inconsciente y en nuestra psique, ¿no? Por lo tanto, si intentamos evitar los conflictos, ¿Okay? Si nos obligamos a callar o no hablar de ellos con respeto, obviamente, hacia uno mismo y hacia los demás, estos conflictos se van reforzando y se van perpetuando. Y al final eh, estamos creando sombra, como hablaré más adelante, lo que es la sombra y cómo la estamos creando. Más adelante, pues, esta, vamos a llamarle, estos silencios, esto quedar bien, eso pues. Mmm, evitar cualquier roce, etcétera, etcétera. Ya me entendéis a lo que me refiero. Más tarde, repito, vienen las críticas y, y lo que es peor, los dolores de barriga. ¿Quién no ha estado en una comida familiar y luego llega a casa y me dice: no sé, algo me ha sentado mal de la comida? Cuando en realidad todo el mundo ha comido lo mismo y no es que te haya sentado mal la, la comida en sí, sino las emociones con las que estabas comiendo en aquel momento. Y que quizás estabas reprimiendo. Por lo tanto, atención a cosas que son inevitables. Obviamente, las reuniones familiares, los, eh, las reuniones con amigos, en definitiva con personas que de alguna forma estamos involucrados emocionalmente y muchas veces estamos involucrados en el trabajo, porque nunca nos olviden que el trabajo para nosotros, bueno, para todo el mundo, es como una segunda familia y que muchas veces proyectamos los conflictos que tenemos con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hermanos, con nuestros jefes, jefas o compañeros de trabajo. Por lo tanto, vamos a tomar conciencia de que mis conflictos, muchas veces que no soluciono en mi familia primaria, la esencial, muchas veces las proyecto en mi familia secundaria, que sería el trabajo, aunque muchas veces estamos más horas en el trabajo que en nuestras familias. Pero bueno, esto es harina de otro costado. Por eso, si realmente va, no queremos tener conflictos, que quiere, eso no quiere decir que tenemos que tener conflictos siempre, sino lo que tenemos que aprender es a gestionar esos, esos momentos inestables emocionalmente, esos enfados, esto en repetir siempre las mismas historias, etcétera, etcétera. Eh, si realmente no los hablamos, si no los gestionamos, los, los irán formando sombra, reforzarán esta sombra y además eh, más tarde acabarás eh, esas sombras saliendo en forma de críticas y, y lo que es peor en dolores de barriga. Por lo tanto, la propuesta de hoy ¿eh? es los conflictos como oportunidades ya no para conocerse a uno mismo, sino para a saber adaptarnos a las, a las diversas circunstancias que nos presentan en nuestra vida, nos gusten o no nos disgusten. Y nunca olvidemos de una cosa. Los conflictos que tenemos con los demás, en definitiva, hablan más de nosotros que de los demás. ¿eh? Ya hablaremos un poquito más adelante de que vivimos en un mundo polarizado. ¿no? También los conflictos nos enseñan a ser más asertivos, a respetarnos y a respetar. Una gran oportunidad para conocernos a través de los demás. Repito, evitarlos siempre acaban creando resentimientos y, o críticas o, o, o posicionamientos muy a ultranza. ¿no? Por lo tanto, todo, todo desencuentro, toda crisis es una maravillosa oportunidad para conocernos quiénes somos mostrar nuestra honestidad y, obviamente, respeto hacia los demás. Por lo tanto, antes de proseguir, vamos a recalcar los errores que cometemos todos, no muchas veces, no, muchísimas veces. Uno muy importante es aparentar que todo está bien y que todo es perfecto. Me refiero a, los, a las relaciones interpersonales, desde las más íntimas, como pasa con tu pareja, como puede ser con tu padre, con tu madre, con tus hermanos. ¿eh? Escondernos, dejar de mostrar nuestras opiniones. Opinar no importa. El problema es cuando nos confrontamos o hacemos una defensa a ultranza de esas opiniones y, como que, creamos un desencuentro. ¿no? En todo esto siempre hay una, una necesidad inconsciente que es querer cambiar a los demás. ¿Ok? Y claro, esto obviamente no puede ser. Solamente podemos cambiar a nosotros mismos, que es en definitiva de lo que vamos hoy. Criticar, hacer juicios. Y nunca olvidemos que nuestra crítica y nuestros juicios hablan más de nosotros que de los demás. No comprender que somos información y que esta información, repito, como veremos un poquito más adelante, se complementa. Entrar en tras la negación de que uh, aquello que me gusta o aquello que me disgusta. Tiene que ver conmigo, con mi inconsciente. Y no comprender que los miembros de una familia uh, evolucionan. Carl Gustav Jung nos habla del proceso de individuación. Y hay momentos, por ejemplo, mi niña ha cambiado, desde que se está haciendo mujer, es otra mujer. Obviamente, ese proceso de individuación, que es uh, universal, es un proceso necesario para que nosotros, nuestros hijos, nos vayamos. Des, desenmarcando o saliéndonos del marco familiar. ¿no? Por lo tanto, hay que comprender todo esto eh, y vivirlo de, de, desde otra manera, desde ese otro punto, que es la propuesta que tenemos hoy. ¿okay? Hay alguien que nos dice y nos puede decir, bueno, de hecho, Anthony de Mello en su libro Autoliberación Interior, que hablo muchas veces de él, para mí fue un gran mentor, nos habla de que hay un mandamiento que dice que hay que honrar a los padres. ¿okay? Bien, también nos dice que eso de honrar a los padres, hay padres que no merecen ser honrados, o si no, nos explica cómo realmente honrarlos. ¿no? Antonio de Melo nos ilumina ¿eh? de cómo podemos comprender eh, eh, o interpretar esos mensajes que están escritos en la Biblia. Y se refiere precisamente a la programación que hemos recibido de nuestros padres y que nosotros no somos capaces no de emanciparnos de ellos, sino de esa programación que es inconsciente. Por eso es como que la cultura de nuestros padres respondieran por nosotros y nos sentimos atrapados haciendo cosas que no queremos hacer, pero nos obligamos a hacer. Y eso crea mucho, muchos conflictos, mucha desazón, mucho estrés, muchos nervios. ¿no? Por tanto, Anthony de Melón nos, nos recuerda una vez más que honrar a tu padre y a tu madre, ¿eh? ese mandamiento implica los deberes que tenemos con nuestros padres y el primer deber que tenemos con nuestros padres es que tienen que ser honrados pues cuando realmente nos podemos liberar de la programación que hemos recibido de ellos y comprendiendo que haciendo eso también los liberaremos a ellos está escrito también en la Biblia que los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera o la cuarta generación de alguna forma es como si estuviésemos condenados. De hecho, los apóstoles le decían a Jesús, cuando curó a un ciego, Señor, ¿quién ha pecado, él o sus padres? Por tanto, de alguna forma, los apóstoles sabían que hay una información inconsciente que se le da de padres a hijos. Y una forma de honrarlos es trascender esta información, que es uno de los objetivos fundamentales de nuestro método de bienalmoción, comprender que los, los diferentes estreses, conflictos, que generamos en las relaciones interpersonales, que son nuestros mayores, mayores y mejores espejos, nos permiten conocernos a nosotros mismos, desprogramarnos de alguna forma, o más, más que desprogramarnos, porque la información no se puede perder, trascenderla, tener una visión complementaria, verla con otros ojos, no negarlas, darles otra salida emocional, eso nos libera, obviamente, y también libera a nuestros padres. Bien. Una de las cosas que tenemos que aprender es a gestionar el, la paradoja o el paradigma orden versus desorden. Cuando nosotros creemos que tenemos un conflicto con alguien, realmente tenemos un desorden en nuestra psique, en nuestra mente. Porque ese conflicto que creemos que tenemos con alguien no está fuera. Está cómo vivimos o cómo interpretamos lo que estamos viviendo. Muchas veces... Seguimos manteniendo ese desorden en nuestra mente, en nuestra psique, para que se mantenga el establishment o el orden a nuestra familia, a nuestro alrededor. Es como me, me aguanto para que todo vaya bien. Y este me aguanto para que todo vaya bien, al final se acaba manifestando en forma de un conflicto en mi vida que voy proyectando a otros sitios, como puede ser el trabajo, en mis relaciones de otro tipo, que en definitiva estoy sacando aquella parte que no me permito sacar en cierto sistema, pero que lo estoy proyectando en otros sistemas. Al final, siguiendo con lo que nos decía Anthony de Melo, honrar a mis padres, honrarme definitivamente a mí mismo, es poner orden en mi psique y aceptar que cuando yo me respeto, cuando yo me valoro, cuando yo soy asertivo, estoy respetando, estoy valorando y estoy siendo honesto con los demás. Pero eso va a crear un desorden a mi alrededor. Y eso es lo que tenemos que aprender a sostener. Este orden que yo voy a poner en mi vida va a crear un desorden a mi alrededor. Y al final, ese desorden también encontrará su propio equilibrio y ese equilibrio también me ayudará a mí a gestionar un nuevo orden de cosas. Por lo tanto, orden, desorden son tan fundamentales como la noche y el día. Por eso, hemos de comprender cuando yo realmente mantengo este desorden en mi psique que puede llegar a ser un elemento tóxico en la familia. ¿Ok? Y pretender que los demás cambien, o sea, yo quiero mantener un orden en mi psique esperando que cambien los demás. Y entonces estamos siendo tóxicos porque hacemos cosas para manipular a los demás esperando que los demás hagan aquello que esperamos que, que yo creo que hagan y sí, encontrarme yo bien. Por tanto, esto es un grave error, ¿no? Y luego hay otra reflexión muy importante que nos mantiene en nuestras historias y nuestras justificaciones. Y es algo muy importante, una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Qué cambiará cuando yo cambie mi posicionamiento en mi rol familiar? ¿Qué parte del sistema se va a desestabilizar? ¿Qué les puede pasar? Eso no importa, porque esto realmente, ese movimiento orden-desorden, es realmente fundamental. Es el orden de la vida, la, el, la entropía siempre que de, de todo el sistema. Es crear un nuevo orden de cosas o ese desorden que nos lleva a crear un nuevo orden. Por lo tanto, hemos de comprender que cada situación de crisis, de cada situación de conflicto, es una nueva oportunidad para crear un nuevo orden, para posicionarnos, para ser más honestos con nosotros mismos y para con los demás. Y por lo tanto, cada uno tiene que encontrar este equilibrio. Así, eso resulta muy incómodo, obviamente, pero al final podemos encontrar este equilibrio. Entre todo el elenco familiar, entre los amigos, en el trabajo, respetándonos, respetando, ocupando nuestro lugar y permitiendo que los demás también ocupen el suyo. Y una pregunta también muy importante que hay que hacerse siempre: este nuevo orden, este nuevo desorden, estas acciones que yo estoy tomando en mi vida, estos posicionamientos, no a ultranza, pero mostrándome cómo quiero vivir yo o dejar de vivir, obviamente, que me, ¿Qué me va a servir para mí? ¿Y qué pueden aprender también los demás? Y eso es muy importante. Repito, el conflicto en realidad será cuando mantendremos el establishment quieto. Como que no digo para que no pase. El otro, no paso para que no digo. No levanto la mano porque si se, se enfadan. Me pongo aquí por no sé qué. Y todo es caja, todo es, es jijí. Hoy que ven que estamos. Hoy qué fantástico que es. Y todo es pura hipocresía. Y tarde o temprano llega un momento que ya no quieres ir con la familia, ¿para qué? ¿Para sonreír? ¿Para comer con aquel que no quiero comer? ¿Eh? Yo siempre digo que las navidades es una maravillosa oportunidad para crear un nuevo orden, pero en realidad seguimos manteniendo este orden, ese establishment, y al final muchas veces la comida <laughs> sienta mal, pero no es porque la comida está mal, sino porque nosotros no estamos en orden. ¿okay? Bien. Vamos a hacer un poco, vamos a respirar un poco uh, de eso que estamos hablando y voy a hacer una especie de, de, de como vemos, un símil del de automovilismo, un pit stop. Okay? Vamos a pararnos un momento y vamos a hacer unas reflexiones. Una es de Naís Nim que nos dice que la compasión por nuestros padres es el verdadero signo de madurez. La compasión se derivará siempre de la comprensión y la comprensión nos lleva automáticamente al, al perdón. Y cuando hay esa, esa comprensión, por lo tanto, no hay necesidad de perdonar, se surge lo que es la compasión. Y la compasión es aceptar a nuestros padres, aceptarlos. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que dejar que ellos hagan o dejen de hacer lo que quieran con nuestras vidas, porque cuando yo acepto a mis padres, yo soy capaz de mostrarme a mí mismo, a mí misma y siempre buscar ese punto de equilibrio. Berger Linker nos dice que una persona solamente puede encontrar la felicidad estando en paz con ambos padres. Yo voy a, voy a poner ejemplos de familia y, obviamente, voy a poner el ejemplo de mi familia y el ejemplo de familia de mi mujer. ¿Por qué? Porque son los que realmente yo conozco profundamente. ¿no? Yo he tenido los padres que he tenido y he tenido muchos conflictos con ellos. Más adelante hablaré de lo que es la oveja negra. he Aquí una, yo, y comprenderemos la, la importancia que tiene la oveja negra en toda la familia, ¿no? Yo a mis padres los comprendí, que no quiere decir que esté de acuerdo con ellos ni muchísimo menos. Los comprendí y por tanto mi comprensión les lleva a un respeto y no les tengo nada que recriminarles. Es más, hoy en día, después de todos esos años, puedo ver, comprender y trascender. Que yo soy quien soy y la decisión que he tomado en mi vida para ser quien soy ha sido gracias a esa información, a ese ambiente familiar con el cual yo he vivido y que realmente los conflictos estaban a la orden del día. No nos olvidemos, lo he repetido muchas veces, que mi familia estaba en ese estatus de. Ortodoxo en la religión, en un Dios castigador, etcétera, etcétera, un miedo terrible a Dios, y todo era pecado, y no mires, no toques, no hagas, dejes de hacer, y listas de palabrotas, y, en fin, eh, ir a misa, no ir a misa, comer, dejar de comer, todas una serie de reglas que yo me las fui eliminando una tras de otra, hasta tal punto que un día mi madre me llegó a decir que si yo estaba poseído por el diablo. Bueno, no, no voy a decir que no pero quizás estaba poseída ella por otro tipo de diablo. Pero en definitiva, cuando estamos en posturas intransigentes, estamos en el infierno. O sea, cuando realmente somos, creemos que la verdad es solamente una y los demás no tienen la verdad, estamos realmente, como nos diría Kevin Wilber, estamos realmente eh, creando el infierno en nuestra tierra. Cuando somos capaces de complementar y comprender que siempre estamos frente a nosotros mismos y que el ambiente familiar que yo he vivido ha sido una gran posibilidad, no para mí, sino para todos mis hermanos. No nos olvidemos que yo llegué a ser el mayor de 10. Luego, la vida nos ha enseñado que esta información tan exigente por parte de mi madre ha llegado a gestionar problemas muy conflictivos con muchas de mis hermanas con el tema de los conflictos a nivel de, de alimentación. ¿no? O allí hubo de todo tipo en mi casa. Y los hombres, pues salimos cada uno por, como pudo, ¿no? porque las polaridades siempre están aquí. Pero lo importante es que yo estoy muy en paz con mis padres, y aunque yo no haya sabido quererlos, pienso que realmente los he amado. Porque estoy trascendiendo esa información y no tengo ningún resentimiento contra ellos. Más bien todo lo contrario. Estoy enormemente agradecido. Aunque esto no lo haya dicho cuando estaban en vida, pero esta información siempre queda y siempre les llega. Vaya aquí, en ese momento, el respeto a mis padres, que tuvimos conflictos, vamos, wow, creo que los tuvimos todos conflictos que lo que yo trasladé a la escuela conflictos yo que trasladé a mi empresa eh, a la, bueno a esta no A la, donde yo trabajaba y que realmente transformó mi vida ok por tanto eso es la, la enseñanza que quiero transmitir hoy aquí no comprender que estamos en la familia que debemos de estar viviendo los conflictos que tenemos que vivir y obviamente para trascenderlos para honrar a nuestros padres y para honrarnos obviamente a nosotros mismos por tanto cada miembro de nuestra familia es un maravilloso espejo para conocerme. De hecho, cuando yo estoy haciendo un acompañamiento en mi normación, cuando yo les digo, ¿tú tienes un hermano tienes una hermana? Y me dicen, sí, y dicen, pues esto es fantástico, porque quien tiene un hermano quien tiene una hermana tiene un tesoro maravilloso y siempre habrá un hermano o un hermano que piense de forma diferente como piensas tú o que actúa de forma diferente como actúas tú. Estamos adentrándonos en una parte muy importante de comprender que la vida es un baile de polaridades y que lo positivo y lo negativo tienen que existir y si no existieran nunca nos encontraríamos. Por lo tanto, cuando hablamos de encontrarnos con, las, con, con nuestras relaciones del, del índole que llegan a ser, hemos de comprender que mis relaciones hacia el exterior tienen mucho que ver con las relaciones que yo, mejor dicho, con la información que yo he recibido de mis padres y que se acaba proyectando en nuestras vidas. Eh, sin ir más lejos, por ejemplo, mi hija. Eh, no quiere tener hijos, bueno, y no los va a tener, porque no los quiere tener, ¿no? Curiosamente, eh, yo he sido, no solamente eh, he tenido varios hijos, sino que más, he tenido hijos simbólicos un montón. Siempre he tenido como, ese, como ser un poco el padre de todo el mundo, ¿no? Y cambio, mi hija no quiere ser ni madre, ¿no? ¿Por qué? Porque mi información, obviamente, es, yo he sido mayor de diez hermanos, y como que ya, yo ya más que hijo era como, un segundo padre, porque me hacía responsable de muchas cosas que a ciertas edades uno no tiene que hacer. Yo me responsabilizaba de acompañar a mis hermanas y a las vecinas, ¿eh? tenían, que tenían cuatro, cinco y seis años, pero pues yo tenía siete, y los llevaba al colegio y teníamos que andar a un par de o tres kilómetros antes de llegar al colegio. Y a mí a que mí, no me parecía muy normal. No voy a decir que no sea justo ni injusto, fue y punto, y eso me ha servido en mi vida. Por lo tanto, y estoy viendo que mi hija no quiere tener hijos porque está reparando de alguna forma eso. Lo hemos hablado, él y yo. No pasa nada. Eso no quiere es decir que tenga que tener hijos, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que después de eh, hablar ella y yo de todos esos temas, a cabo de poco tiempo conoció a una pareja que tiene dos hijos. Bueno, la hija es un poco mayor, pero tiene un hijo más pequeño. Y de alguna forma, sin quererlo, bueno, empieza a ser como le hace de madre de ese niño. Y siempre me dice que este niño, que se lleva muy bien, por tanto la vida siempre nos acaba poniendo delante nuestro espejo y a nuestro complementario. Por eso, cada uno de nosotros y cada uno de ustedes deben de empezar a pensar desde ese punto de vista, ¿no? que yo siempre estoy con aquella parte que me puede gustar mucho o que realmente me puede rechazar, o, lo puedo rechazar, ¿no? o que me preocupa o que me estimula. En definitiva, estoy frente a mi espejo, a esa imagen especular de uno mismo y que integrándola y comprendiendo, realmente estoy encontrando mi propio equilibrio. ¿no? Hay que tener siempre presente que esa información que recibimos es del inconsciente familiar. Estoy haciendo un poco de recapitulación de todo lo que estoy explicando. En el mundo dual todo se complementa. Quien tiene un hermano tiene un tesoro. En, aquel, en ellos podemos ver ese lado oscuro que no podríamos ver si no fuera por ellos. ¿eh? Eh, por ejemplo, si tengo un hermano que no tiene una pareja, que no tiene pareja ni, 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 ni loco, ¿no? Y, y hay otro que tiene una, una, una familia muy extensa, ¿no? ¿Eh? Eh, so, somos muy diferentes. Es que somos muy diferentes. No, no, no sois muy diferentes. Sois muy iguales. Lo que, lo que ocurre es que uno está en una polaridad y otro está en otra polaridad. Por lo tanto, observen observen a sus hermanos y si no los tienen, observen a sus amigos o amigas íntimas o aquel grupo de amigos que formamos, que siempre hay unos. Que nos atrae más, nosotros como que nos, nos, estamos como más apartados, pero seguimos estando juntos. ¿no? De hecho, eh, yo mismo llegué a ser el rebelde de la familia, es el que se opone a todo, el que rompe todas las reglas, el que tenía que ir a misa, no iba a misa, no se podía comer carne, comía carne, me expulsaban de los colegios, etcétera, etcétera, ya no sabían qué hacer conmigo. Era la oveja negra. Comprenderemos que la oveja negra soporta la locura del inconsciente familiar, el establishment tiene que haber ese lado oscuro, que tiene que romper esas reglas y que en definitiva, pues vendiese como el loco de la familia. Que yo era el loco de la familia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi familia por parte de mi mujer, hay cosas que me gustan muchísimo de esa familia, por no decir prácticamente todas. Primero, porque son cinco hermanas y el establishment está, dos que están polarizadas en un lado. Dos que están polarizadas en otro lado y luego está la loca, entre comillas la loca, ¿no? la oveja negra, ¿no? la que soporta realmente uh, el conflicto familiar. Cuando vemos todas esas cosas y yo veo como ellas se reúnen y hablan y está la que no se posiciona nunca, la, la, la que ya que siempre se enfada, la, la otra que es, es muy tajante y mi mujer está como que sí, como que si no, pero en fin. Uh, pero al final lo importante es que se sientan y hablan. Se sienten y hablan. Y cada uno, cada una en ese caso, sabe la posición del otro y se respetan. Y cuando uno se siente respetado, obviamente puede hablar. Y entonces se toman decisiones más o menos consensuadas o como mínimo no, no conflictivas. ¿no? Por lo tanto, el ámbito y el entorno familiar hay que considerarlo como fundamental para el conocimiento de uno mismo. Es como un microuniverso. ¿no? Y nunca nos olvidemos que el conflicto tiene dos caras. Siempre tiene dos caras, una nos en y no avanzamos y vivimos a base de la culpa, del dolor, sufrimiento y un largo etcétera, o comprenderlo, que nos, nos quitará la culpabilidad, ¿no? porque comprenderemos que al final todos son diferentes aspectos de la misma información. ¿no? Bien, vamos a recapitular un poquito más porque somos un poco denso y quiero ser lo más explícito posible las personas que nos rodean hablan más de nosotros mismos que mil palabras cada relación por muy conflictiva que sea encierra un aprendizaje es un tesoro cada relación nos permite ver aquello que no podemos ver en nosotros mismos por tanto haciendo ese inversión de pensamiento y hacernos, haciéndonos esa pregunta tan importante como es ¿Qué percibo yo de tal o de cual o de esta situación? Y que mi percepción tiene que ver conmigo. Y sobre todo comprender que repetimos las experiencias de nuestros padres de una forma directa o de una forma complementaria. Por ejemplo, mi abuela o mi madre no se quería casar o la obligaron a casarse con un hombre que no quería, cosas que pasaban antaño. Y resulta que yo no me quiero casar ni que me maten. Es más, a veces me quejo. De, que me, de las parejas que de alguna forma tengo un feeling o me relaciono con ella, como que mmm, al final no hay un compromiso o no se llega a nada concreto. Y cada persona que conozco en mi vida me va repitiendo la historia. Por lo tanto, esa historia me está hablando de mí. Tengo una maravillosa oportunidad de trascender esa información y comprender que en realidad yo tengo que tener un compromiso conmigo mismo, conmigo misma. Y entonces, cuando yo tengo ese compromiso, cuando realmente puedo manifestar aquello que, por ejemplo, mi madre o mi abuela no pudo hacerlo, o mi padre o mi abuelo no pudieron hacerlo, entonces realmente estamos honrando a nuestros padres. Y en relación a lo que estoy explicando, hay una poesía de Rainer Maria Rilke, poeta y novelista del año 1875 a 1926, que se llama La Iglesia del Padre. Y vendría a resumir todo eso que acabo de explicar hasta ahora. Y dice. Hay ocasiones en que, a mitad de la cena, un hombre se levanta, sale de su casa y emprende el camino que habrá de conducirle a una iglesia que se hiergue en algún lugar incierto. Y sus hijos lo ensalzarán como si hubiese muerto. Otro, en cambio, permanece encerrado en su casa, protegido por su plato y por su vaso, y son sus hijos entonces quienes se ven obligados. A salir al mundo en busca de la Iglesia que su padre olvidara. Bien, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Es una analogía de lo que acabo de explicar hasta ahora. Voy a meterme ahora con la sombra de la familia, que es muy importante. Nuestra psique tiene un lado oscuro. Es el lado oscuro que es no está inconsciente donde alberga la, la vamos a llamarle esta, la psique o la, la, vamos a llamarle la, la oveja negra. ¿no? Nina Canol, en su libro cómo pagamos los errores de nuestros padres, nos dice una historia transmitida con una falsa explicación provoca destrozos en el inconsciente de los descendientes, obsesiones, sufrimientos, compensaciones, que es lo que venimos hablando hasta ahora. Esos no dichos, esos secretos, estos, estos incestos, estos hijos fuera del matrimonio, que hay así, ¿eh? estos hijos no deseados. Al final... Eso se transmite a estos hijos y a esas familias. Y en el libro de Ezequiel 18.2 nos dice, los padres comieron uvas verdes y a los hijos les dio dentera. De Por tanto, como podéis ver, esa información la recibimos. Esa información secreta, escondida, esos no dichos, eso, esa, la ropa sucia se lava en casa. Obviamente, eso se queda en casa y se queda en el inconsciente de los miembros de la familia, y se queda inconsciente polarizándose de muchas maneras. Con todo eso que estoy explicándoles es para que vayan tomando conciencia, observando su ambiente familiar, qué encuentros y desencuentros tienen, qué es aquello que más les gusta o más les disgusta, qué afinidad tiene o no de las personas que les rodean, para comprender que eso tiene que ver con ustedes. Bien, François Dolto nos habla de las sombras de las familias, que se complementan con las alianzas de las parejas, que eso es muy importante. Muchas veces eh, nos enamoramos o nos resonamos con una pareja que complementa a nuestro padre o complementa a nuestra madre. ¿no? Y nuestras parejas son el maravilloso efecto o eh, efecto espejo eh, donde podemos ver nuestras familias. Por ejemplo, eh, yo tengo una mujer eh, que me cuida pff, hasta un punto... Eh, que a veces es, es, es veces un poco excesivo. Hemos tenido nuestros conflictos con eso, ¿eh? ¿Ok? Y por qué, bueno, una de las cosas por las que yo me sentía atraído por esa mujer es precisamente eso, porque de alguna forma también me está cuidando como no me cuidó mi madre, ¿no? Y también porque él me, ella me escogió a mí, porque yo soy el padre que él tampoco tuvo, un padre que callaba, asertivo, que no decía nada y tiene un hombre que ahí estoy, ¿ok? Por lo tanto no pasa nada nos complementamos y ella hace aquello que para manifestarse mejor y yo hago aquello para manifestarme mejor ella se siente muy protegida por mí por mi familia obviamente y ella me cuida mucho muchísimo por no decir muchísimo pero uno ya se hemos sabido encontrar siempre esos, ese equilibrio porque entre los dos tenemos un carácter muy fuerte tenemos una personalidad muy fuerte ¿eh? y por eso nos también estamos juntos porque no, no nos achantamos frente a nada. Una de las cosas que todos deberíamos hacer es hablar a nuestros hijos de los conflictos de la familia, porque el niño, como diría François Adolto, necesita de la verdad para poder vivir. Un aspecto muy importante de cómo acumulamos sombra, y eso sí que lo voy a recocar, es, por ejemplo, voy a poner una serie de ejemplos, de cómo acumulamos la sombra cuando aguantamos las injerencias de nuestros padres en nuestras vidas. Cuando hacemos nos obligamos a hacer cosas con nuestras familias que no queremos hacer. Los amarrosos tengo que, debo de son expresiones que nos indican que estamos acumulando sombra. Por tanto, vamos a recuperar nuestra sombra. Vamos a comprender nuestra familia. Reconocer nuestras proyecciones a los demás. Observar nuestras relaciones interpersonales. Modificar nuestros valores y creencias. Comprender que el mal no está en la sombra, sino en el ego porque la sombra nunca miente. Vamos a dejar de mentirnos, de contarnos historias, de justificarnos para seguir haciendo lo mismo. Y vamos a reconocer nuestra inflexibilidad. Y tenemos que tener siempre presente que la oveja negra en la familia es la protección. Carga con la gran parte de la sombra de la familia. Muchas veces se la llama el chivo expiatorio. No convulga con lo establecido dentro del sistema familiar. Se le considera una persona rebelde, que no se adapta, que no sigue las costumbres familiares y que realmente siempre se le está criticando y creando conflictos. La doctora Lucía López, veterinaria del Alto Aragón, nos dice que esos animales, las ovejas negras, siempre se han considerado sagradas. Es más, son las que protegen el rebaño. Si eso ya habla el inconsciente popular, entonces, bienvenidas sean los rebeldes, las ovejas negras en la familia porque ellas nos permiten ser libres. Por tanto, ya terminando la última parte de la charla de Enrique más cerca de hoy, voy a hacer unas reflexiones muy importantes para la autoindagación. Observa las informaciones más relevantes de tu sistema familiar en relación a tu bloqueo o estrés actual. Observa aquello que tú sientes que no puedes hacer, que te sientes atrapado o atrapada. Empieza a observar a la familia. No buscando culpables, sino buscando comprender. Aprende a indagar tu historia. ¿Eh? ¿Ok? ¿Por qué tengo una hermana que no se quiere casar? Yo no quiero tener pareja y tengo otro que tiene una familia numerosa. ¿El para qué? ¿Ok? Decidir también cómo quiero trascender la, esa información. Y para ello se necesita la comprensión, ningún juicio. Porque si nosotros estuviéramos en esa situación, haríamos lo mismo que hacen ellos. De hecho, lo estamos haciendo de una forma uh, complementaria. Por tanto, vamos a evitar todo juicio y vamos a desarrollar la comprensión hacia los demás y hacia nosotros mismos, siendo más asertivos, más coherentes, en definitiva, honrando a nuestros padres, a nuestra familia. Y una serie de observaciones para reencontrar ese equilibrio emocional. La pregunta que todo el mundo se puede hacer. ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Entonces, yo les digo, observar lo que más os molesta de tus padres, de tus hermanos, de tus jefes, de tus compañeros de trabajo, de tus hijos. Anotarlo. Y luego darte cuenta de que no, no solamente estás viendo esto, sino que estás viendo una parte de ti mismo, una parte de ti misma. Y para terminar, rellena estas frases. Yo nunca sería como... La persona que más me molesta es, esta persona no me permite ser libre o ser feliz. Bien, aquí les dejo con esas reflexiones. Esto no es un camino que se resuelva de hoy para mañana, pero sí que es el primer paso para comprenderlos, para comprender y encontrar ese equilibrio emocional y comprender también que todo conflicto es una maravillosa oportunidad para conocernos a nosotros mismos y por tanto estar en coherencia. Y honrar a los que nos rodean. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Enrique Más Cerca.